¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de su programa Somos Zorros. El día de hoy el Chevron se viste de gala porque recibe el torneo Hasta la Luna, la quinta edición. Te vamos a estar platicando de qué se trata en el transcurso del programa. Te recuerdo que la serie próxima en casa inicia a partir del martes, cuando recibimos la visita de los Bravos de León, y posteriormente también durante esa misma semana estará la visita de los Tecolotes de los dos Laredos. Así que recuerda, serie de martes a domingo, martes cervecero, te vamos a estar esperando aquí en el Estadio Chevron. Y bueno, para conocer qué fue lo que sucedió durante la gira, su balance, le vamos a presentar el reporte del manejador. Viendo el resultado, muchachos, es un equipo muy peleador que nunca se da por vencido, y tomamos la delantera, después se nos acercaron y mira, pues nuestro bullpen nuevamente sacó la casta. Bueno, se complica el partido porque ofensivamente el equipo responde rápido. El pitcher abridor es el que desafortunadamente no te da las entradas que tú querías. Sí, y pues tuvimos que usar a Pirela con un juego abierto, pero pues ya prácticamente está muy corto ya en los pitchers. Pero te digo, es parte de Orlando, yo creo. No sé si se confió un poco cuando el marcador estaba abierto, ¿verdad? Pero pues hay que darle crédito a ellos también. Nos batearon, el triple S de Mesa se le acercó, pero mira, vinieron buenos relevos de Horacio, de Bernardino, a de Pirela, y ahora pues terminando Reynoso. Bueno, la ofensiva hacía un estupendo trabajo, incluso largometrajes y multiproductores, sobresaliendo el gran slam de Gabriel Gutiérrez. Era de esperarse, ¿verdad? Mi ofensiva sí es raro, porque en casa batallamos un poco y en gira la verdad que se ve un equipo muy diferente. Entonces hay que seguir trabajando. La verdad que mis respetos para ellos, porque nunca bajaron la guardia. Sabemos que así teníamos que jugarle a este equipo, porque son equipos que siempre pelean hasta el último out, y por los muchachos entendieron el mensaje. Otro de los seres silenciosos, Horacio Ramírez, por tercer día en la loma. Sí, la verdad que tenía pensado darle ahora un día de descanso, y la verdad que mis respetos. Él decidió, dice que se sentía bien. Yo creo que sí, mañana definitivamente merece su descanso, ¿verdad? Y recalcar también, resaltar a Donis García, que viene empujando fuerte. Sabemos el clase de jugador que es. Nos viene a dar mucha ayuda a nuestra ofensiva, y pues vamos por muy buen camino. Aquí entrenó antes del primer juego, me dijo, dos juegos ocupo nada más para empezar a batear. ¿Y lo cumplió? Sí, fíjate que el juego en Tijuana, el último día, de hecho le dijo a nuestro psicólogo, ya casi estoy cerca, dice, ya siento mi swing. Y mira, o sea, es un veterano que se conoce, ¿verdad? Sabíamos que a un bateador extranjero como él tenemos que darle mínimo 40, 50 turnos, porque es más o menos cuando empiezan a agarrar su timing. Y la verdad que Adonis está trabajando, le ha caído muy bien al equipo, no nomás a la ofensiva, sino a la defensiva. Muy interesante y sobre todo muy oportuno el comentario de Oscar Robles. ¿Y qué le parece si le presentamos todos los acontecimientos, lo más importante, en el resumen contra Oaxaca? Los Toros de Tijuana cobraron venganza y se mantuvieron como el mejor equipo fuera de casa al ganarle la serie de martes a jueves a Guerreros de Oaxaca en el Estadio Eduardo Vasconcelos. El conjunto fronterizo comanda la zona norte en la segunda vuelta con récord de 12-6 y tiene la mejor marca global de todo el circuito con 52 ganados y 26 derrotas, y en la carretera han triunfado en 27 ocasiones y solo suman 12 descalabros. Los Toros de Tijuana perdieron la serie del 2 al 5 de julio contra Guerreros de Oaxaca en el Estadio Chevron, y el martes en la Verde Antequera también iniciaron con un revés de 5-3 en un duelo que los tijuanenses lograron empatar en la séptima entrada con cuadrangular de Gabriel Gutiérrez y un robo de home del cubano Adonis García, pero los locales se fueron adelante en los últimos capítulos y reclamaron la victoria. Pedro Rodríguez fue el lanzador ganador con rescate de Miguel Ángel Sokolovich, y perdió Gerardo Sánchez. El miércoles los pupilos de Oscar Robles igualaron la serie al armar racimo de 4 en la misma primera entrada para imponerse 5-3. Leandro Castro dio doblete para vaciar las almohadillas, y en la lomita el ganador fue Brennan Bernardino con salvamento de Jumbo Díaz, mientras que la derrota fue al récord de Esmil Rogers. Para el jueves los Toros de Tijuana reclamaron la serie al salir avantes de un duelo de ofensivas que terminó 15-9 y en el que los bureles se despacharon con la cuchara grande al disparar 5. Las mejores armas en la ofensiva fronteriza fueron Adonis García con 4, Gabriel Gutiérrez con Grand Slam, y además también la votaron
son Ricky Álvarez, Junior Lake y el propio García, así como Luis Alfonso El Cochito Cruz. En La Lomita volvió a ganar Brennan Bernardino y perdió el abridor Andrés Iván Mesa. Los Toros de Tijuana jugarán el fin de semana contra Pericos de Puebla en el Estadio de los Hermanos Cerdán para regresar a casa a partir del martes con serie contra Bravos de León y de viernes a domingo contra Tecolotes de los Dos Laredos. Para Somos Toros, Armando Esquivel. Ahí estuvo el resumen de la actividad. ¿Y qué le parece si ahora le presentamos al de los honores, al toro de la semana, incluyendo la serie de fin de semana? Vuelta hacia el plato, el batazo elevado. La pelota va para atrás. Allá va el jardinero y la ve, porque esta tiene las maletas en la puerta. ¡Fuera! ¡Para la calle! Zac Young es sacudido y le han empatado el juego. Y con dos en swings. La novena entrada con un par de swings. Ahí está cuadrangular de Ricky, el sencillo del Cochito y el jonrón. Momento de hacer nuestra primer pausa, regresamos con más. Nos encontramos desde el Estadio Chevron en esta gran celebración, el quinto torneo Hasta la Luna. De esto le vamos a platicar un poco más adelante, pero lo que sí le vamos a presentar es una nota. Recuerde que hace poco regresó Aaron Quirks al roster de Toros de Tijuana. ¿Cómo está la cosa? Bueno, le vamos a presentar esa información. El lanzador Aaron Quirks volverá a vestir la casaca de Toros de Tijuana y se reportará a partir del martes para el inicio de la serie contra Guerreros de Oaxaca en el Estadio Eduardo Vasconcelos. Así lo dio a conocer Oscar Romero, director deportivo del conjunto fronterizo. El directivo explicó que se adquirieron los derechos de retorno del serpentinero estadounidense, quien pertenece a la organización de cerveceros de Milwaukee. Quirks jugó con Toros de Tijuana en las temporadas del 2018 y participó en 30 duelos para recopilar marca de 4-2 en 40 entradas y 2 tercios de labor. Sus mejores actuaciones fueron en la segunda campaña al registrar 4-0 en ganados y perdidos con efectividad de 2.25 con 26 ponches y 7 bases por bola. El lanzador de 29 años estuvo en parte de la pretemporada que Toros de Tijuana hizo en el Kino Sports Complex de Tucson, Arizona, antes de ser llamado por la organización de cerveceros de Milwaukee. En 2019, Quirks jugó con Shockers de Biloxi, sucursal AA de los campeones defensores de la División Central de la Liga Nacional, escuadra con la que hizo 26 relevos y tiene marca de 2-1 con 2.08 de porcentaje en carreras limpias admitidas. Con el regreso del diestro, los Toros de Tijuana buscarán fortalecer el bullpen de cara a la recta final de la temporada regular 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. Para Somos Toros, Alejandro Campos. Bienvenido de regreso a casa, Aaron Quirks, con todos ustedes. Y siguiendo con la parte deportiva, ¿qué le parece si ahora le pasamos esa entrevista que le realizaron al lanzador Gerardo Sánchez? Hablando con gente de experiencia, sus aspectos en pitcher, y tú sabes, en el bullpen allá lo que hacemos es platicar, allá y pues uno practicándolos en la práctica. Sí, todo eso, pero más como la mecánica y todo, cómo se siente uno de no poner tanta presión en el brazo, más que nada. Y yo digo que me ha ayudado mucho en la mecánica y todo eso. Mucho, porque pues ya se prepara uno de, pues ya viene su situación y ya se prepara uno, y pues si no se da ese tiempo, pues tú no todavía ves que está listo para la otra entrada o para otro. Pues de la misma situación, tú sabes, y pues uno piensa, pues sí, uno ve el juego más y ya sabe uno, pero como dice usted, sí, se ayuda mucho sabiendo su rol, más que nada. Pues sí, uno, yo siempre aquí con mi roomie Marín, siempre creo que pasó el picha una vez a la semana y yo tengo que estar listo todos los días, y pues esa es la diferencia, es la gran diferencia del juego, pero ya sé que ellos se preparan pues todos los días para ese día, y pues nosotros tenemos que estar listos todos los días, y yo digo que esa es la única
pues, gran diferencia de eso. Nos encontramos con el licenciado Antonio Cano. Cada año se ha participado, esta es la quinta edición del torneo Salaluna, pero hoy le abren sus puertas del Chevron y toda la estructura de Toros de Tijuana para estos jóvenes. Sí, la verdad es que estamos muy contentos, muy honrados de ser anfitriones de esta apertura, de este torneo, que la verdad nos llena de emoción, nos llena de estímulo, esta satisfacción que sentimos de poder ser útiles, de dar algo de nosotros y para los demás. Es verdaderamente, vaya, conmovedor realmente ver también la cantidad de voluntarios que se han acercado al club, todo el personal directivo, todo el personal del estadio, nuestras toritas, nuestras mascotas, el personal de cabina y qué decir, bueno, de los padres de familia, de muchas marcas comerciales también, aliados de Toros de Tijuana que están aquí presentes apoyando este evento. Así que un día redondo de mucho gusto por ser anfitriones de este torneo. Y por qué no decirlo, estábamos caminando, escuchando las diferentes voces que decían, nos van a anunciar como a los Toros, toda la estructura, toritas, pantalla, toda la experiencia. Muy, muy contento, la verdad, digo, a mí me da muchísimo gusto. Es verdaderamente emocionante ver todos cómo se suman y hacer este sueño realidad de muchos niños, estar en el estadio de sus Toros, en el terreno donde juegan sus Toros, con los personajes de Toros de Tijuana, sus cronistas, con sus mascotas, insisto, sus toritas, bueno, todo el personal de mantenimiento de campo, los muchachos me decían, ya están las líneas muy bien pintadas y todo, y no queremos que falle nada, como si tuviésemos el equipo grande. Perfecto, bueno, un mensaje fuerte que se le da a la comunidad, ¿no? Toros de Tijuana, una empresa socialmente responsable y la inclusión. Indudablemente, aquí para nosotros todos somos gigantes, como gigantes son estos niños, todos tenemos la aspiración de llegar con un batazo hasta la luna y creo que hoy lo vamos a dar con estos 16 equipos que participan en este torneo y en donde indudablemente la alegría está a flor de piel en todo el terreno de juego y en las gradas ni se diga. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes también, Toros Network, por apoyar estas causas, lo agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias y continuamos con más. Nos encontramos con César Sepúlveda, la quinta edición del torneo Salaluna. Cada año se pone mejor. Platícanos cómo te sientes. Pues más que nada frustrado. Sí, no, emocionado porque cada vez son más equipos, cada vez se hace más grande todo este evento. Ahora, gracias a Dios, Toros nos prestó el estadio. Puedes ver toda la cantidad de equipos, alrededor de 20 equipos que vienen de diferentes ciudades y estados, pero bien emocionado. Vemos que cada vez son más niños, que cada vez se suma más gente, banda de guerra y ahora toda la experiencia de los Toros, toritas, mascotas, van a anunciar a los jóvenes el Caifán como si fueran los propios Toros. ¿Tú qué tienes el sentir de los muchachos? ¿Cómo lo ves? No, pues la verdad que vienen bien emocionados y bien agradecidos porque yo sé que es tiempo de todos ustedes que vienen con la buena voluntad de ayudarnos. Las personas, la banda de guerra, la verdad que todo se está acomodando para que todos estemos y la verdad sea una inclusión hacia los muchachos. Eso es lo más importante, ¿no? Porque los chavos vienen y juegan béisbol y lo importante también es que la gente apoye, es importante que apoyen. Este tipo de eventos no se pueden hacer así nada más. Sí, la verdad que sí es algo costoso lo que es el evento. Sale de los bolsillos de los padres de familia, hacemos rifas, hacemos lo que sea, pero todo por el bienestar de los muchachos, verlos sonreír, verlos jugar. Su sueño y más que nada el sueño de estar en el estadio y con Toros. Pues ya te vamos a dejar porque para que formes parte del protocolo de la ceremonia inaugural, César, enhorabuena. Estas vacaciones, disfrútalas en tu estadio Chevron con nuestros Toros, enfrentando del 16 al 18 de julio a Bravos de León, del 19 al 21 a Tecolotes de los Dos Laredos. Horarios de juego de martes a sábado a las 7:35 p.m. domingos a las 5:05 de la tarde. Boletos a la venta en taquillas del estadio, a Toros, estaciones Chevron, Toro Shop y todoboletos.com. Toros de Tijuana, somos más que béisbol. Sin duda un evento muy especial, el quinto torneo Hasta la Luna.
el Estadio Chevron y Toros de Tijuana refrenda el apoyo y se refrenda también como una institución que apoya todo este tipo de causas. Así que enhorabuena por Toros de Tijuana y por supuesto seguir impulsando a los jóvenes deportistas desde cualquier trinchera. ¿Qué le parece si ahora le presentamos uno de los segmentos que ha gustado mucho? Se trata de Adivina la canción. Another one bites the dust, and another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? Vete ya. Si me encuentras motivos para seguir conmigo, para que continuar. Open Gangnam Style. No. ¿Quieres que bailes o qué? No. Gangnam Style. Upa Gangnam Style. Uichiman Burten Dunu Yoja. Y te No worries for the rest of your days. It's more problem free. Philosophy. Hakuna Matata. Me han metido el titanio aquí. Yes, my honey, my honey. Nuestro compañero Armando Esquivel no sé si intimidó al Cochito Cruz. Lo voy a dejar que usted lo vea. Esto es Recta o Cambio. Recta o cambio con Luis el Cochito Cruz. Luis, ¿estás nervioso? Muy nervioso. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. ¿Se hace la víctima? ¿Qué prefiere Luis Cruz, bateador designado o pitcher bateando? Bateador designado. ¿Pelota Rowling o pelota Franklin? Franklin. 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 ¿Tercera base o segunda base? Segunda. 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 ¿NFL o NBA? NBA. ¿Chivas o América? Ni uno de los dos. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. ¿Yankees o Dodgers? Dodgers. ¿Wrigley Field o Fenway Park? Fenway Park. ¿Chevale o Tony de Tomateros? En los dos se hace uno entre los dos. ¿Harpelú el estadio o Estadio Tomateros? Estadio, no conozco el Harpelú, pero Estadio Tomateros es increíble. ¿Películas o música? Música. ¿Star Wars o Avengers? Ninguno de los dos. ¿Chapulín Colorado o Chavo del Ocho? Chavo. ¿Comer mariscos o carne asada? Carne asada. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? ¿Música de banda o reggaetón? Reggaetón. ¿Serie del Caribe o Clásico Mundial de Béisbol? Clásico Mundial. ¿Cuando te retires, directivo o manejador? Uno de los dos. ¿Vinicio Castilla o Adrián González? Vinicio Castilla. ¿Recta o cambio? Si es de zurdo, cambio. Si es de derecho, recta. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Es momento de presentarle las 5 mejores jugadas, el top 5 de Toros de Tijuana. El disparo en 0 y 1 de Bernardino, recta pegada, Erlis Rodríguez eleva la bola, fly corto al derecho. Ahí está Boamaral. El viento le estaba jugando una broma pesada.
Finalmente captura para el out número 2. Los Pericos ganando 4-1. Ya con dos fuera viene Daniel Sánchez a la caja de bateo. Sánchez en este juego tiene sencillo, produjo 2. Vuelta hacia el plato, el batazo elevado. La pelota va para atrás. Allá va el jardinero y la ve. Porque esta tiene las maletas en la puerta. Pa' afuera. Pa' la calle. Zach Young es sacudido y le han empatado el juego. Y con dos en swings. La novena entrada con un par de swings. Ahí está cuadrangular de Ricky, el sencillo del cochito y el jonrón. Contacto de Franco, qué buena jugada de García, el tiro a la intermedia, el forzado en segunda, se completa la jugada de doble play en la primera. Todo el reconocimiento y el crédito para el cubano que ha iniciado una formidable jugada de doble A. Qué jugada, ¿eh? Qué jugadón. Se acaba de aventar aquí Luis Terrero. Perdón, Adonis García, que estoy buscando datos de Luis Terrero. Allá por la segunda cayó el out número 1 y completa el doble play Luis Cruz allá por la segunda base. Es el que más robos de base tiene en esta temporada. El robo de home de Adonis García. Y el juego se empató. ¡Wow! ¿De qué manera se ha nivelado este juego de pelota 3x3? Adonis García se roba el pentágono y tenemos juego nuevo en Oaxaca. Va el disparo en 2 y 1, recta Vázquez. Castiga la bola por el jardín central. ¡Adiós! ¡Se fue la bola! ¡Y el juego terminó! ¡Ganaron los Toros! Este juego y esta serie se han quedado en casa. Cuarto cuadrangular para Nico Vázquez. ¿Y en qué momento llega el primer jonrón en casa de Nico Vázquez? Estaba en la banca, entró en la octava y en la décima deja en el terreno a los Pericos de Puebla. Pizarra final, 5-4, ganaron los Toros, se llevaron la serie. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes recordarle, serie inicia a partir del martes en el Estadio Chevron. Recuerde el enfrentamiento primero contra Bravos de León, después contra Tecolotes de los Dos Laredos. Recuerde, todos los días hay promociones, consulte las redes sociales para que sepa cuál le toca. Facebook, Instagram, Twitter y en la página oficial del equipo en www.torosdetijuana.com. Mi nombre es Denise Barajas y en verdad nos vamos a quedar a disfrutar de este gran evento. Apoye siempre que pueda, pero apoye. Felicidades a los organizadores y a todos los que participaron del quinto torneo. Hasta la luna.